Una de las maravillas geológicas que capturan la atención en Punta de la Peña son los farallones de Ignimbrita y fueron foco de atracción en los últimos 10.000 años. Las terrazas elevadas sobre el resto del paisaje son perfectas para caminar envueltos en la inmensidad de la puna. Es una esto es lo que se conoce como la planicie estructural de Ignimbrita, que es como una especie de meseta o una pampa de roca, ¿no? Que no muestra grandes desniveles, sino algunas ondulaciones. Y bueno, y aparecen como rasgos muy característicos, por ejemplo, estas grandes grietas y también algunos cauces, que por lo general están vinculados con la cuestión climática. O sea, no es una roca uniforme, sino que aparecen ciertas variaciones de desnivel porque justamente la erosión está actuando. Entonces, por ejemplo, estos canales fluviales, como lo que se ven aquí o allá atrás, suelen generar estas particiones en la roca y el agua suele ser un agente de transporte, digamos, del depósito del sedimento, de las plantas y de diferentes tipos de elementos, ¿no? El suelo da la sensación de estar construido de hormigón, pero son las cenizas del volcán Galán, luego de 2 millones de años. Se consolidaron, formaron bloques y lentamente se fueron fisurando y desgastando por los elementos. Y las grietas suelen ser también generadas por cuestiones no solamente de movimientos tectónicos o movimientos digamos terrestres, sino que también hay una cuestión vinculada con las amplitudes térmicas, esta cuestión de fríos extremos nocturnos o calores intensos durante el mediodía o parte de la tarde, suelen generar la fractura. De hecho, se ve en algunos, por ejemplo, nódulos de rocas de basalto, de cuarcita, también de la propia Ignimbrita, fracturas naturales, es decir, la roca hasta permanece, la vamos a encontrar que está depositada en el suelo y está partida en tres partes como si se hubiera quebrado de la nada, sin ningún tipo de acción humana, digamos. Entonces, eso se genera justamente por esos contrastes. De la superficie se van desprendiendo capas finas, como lajas, que han sido aprovechadas por milenios. Los bloques se empiezan a desprender y sí se empieza, algo que se observa por ejemplo frecuentemente acá es que estos bloques se aprovechan a veces para armar parapetos o estructuras de roca que después también se utilizan como formas de reparo para la gente, para los pastores o si no incluso para algún tipo de actividad histórica. El río ha creado quebradas profundas, abriéndose paso entre la Ignimbrita. Los bloques cercanos al río continúan derrumbándose a partir de las fisuras como pesadas piezas de un inmenso dominó. Bueno, de hecho, si uno observa el borde, el borde de la Ignimbrita desde las zonas bajas, van a ver que hay bloques que están desprendidos del afloramiento y es justamente por esta cuestión, digamos, de miles y miles de años de la acción de agentes naturales que van generando esta división del afloramiento original, que es donde estamos parados ahora, ¿no? Entonces, se van fraccionando y van cayendo. Este tipo de roca no es muy dura. Su origen, en este caso, es el volcán Galán. Es una geoforma que se genera por acción volcánica, ¿no? Es una nube de flujo piroclástico, por así decirlo, que se cristaliza y se solidifica en esta roca. Vemos que, por ejemplo, es un material muy poroso, muy similar a una espuma, digamos, que viene como rodando y que se va solidificando, ¿no? Entonces esto se genera con justamente la actividad volcánica y es a donde después, digamos, se generan estos grandes eventos que se van fraccionando por la acción del agua. De hecho, si uno observa, o del viento, si uno observa la Ignimbrita del frente, en un momento posiblemente estuvo conectada con esta Ignimbrita de acá. Entonces después hubo diferentes movimientos que fueron separándolas y después a través de acciones como el agua o el viento fueron generando estas divisiones que se observan en la roca, ¿no? Igual aquellas, esas solitas que se encuentran allá, son todos eventos, digamos, del mismo proceso de esta nube que se va a cristalizar o a solidificar. Como parte también de todo este proceso es que se encuentran los nódulos de basalto que se van a aprovechar por estas poblaciones a lo largo de miles y miles de años y que los talladores van a estar explotando para obtener esa materia prima o esas formas base para la manufactura de los artefactos, ¿no? Es decir, todo lo natural está asociado con las ocupaciones humanas acá del lugar. Los volcanes dieron forma a esta porción de puna y el hombre las aprovechó de acuerdo a su tecnología. Desde refugiarse en los aleros hasta tallar el basalto volcánico, duro y útil para sus armas y utensilios.
Más adelante vamos a continuar recorriendo estos paisajes y la riqueza que resguardan.